fue una final difícil, pero ganar de visitante y a Brasil es algo único, así que creo que este grupo se lo merecía. Había tenido un par de finales y no habían podido lograr el objetivo final. Y bueno, que se haya dado de esta manera creo que es bárbaro. Fue un gran torneo, fuimos de menos a más durante todos los partidos. Creo que es un grupo que tiene una base que está jugando juntas hace un tiempo, pero también con piezas nuevas y era importante sumarlas. Y bueno, siempre desde la victoria es más fácil construir, así que muy contentos por lo que logró el equipo. Este grupo venía trabajando hace un mes y medio, que nos juntamos para hacer primero la ventana y después preparar el torneo. Y bueno, pasaron un montón de cosas. Lo bueno es que, como decís, nos sobrepusimos, seguimos yendo para adelante y bueno, terminamos coronando, ¿no? Al final. Creo que es bárbaro, creo que nos hace bien y bueno, es siempre un pasito y algo para pensar que futuro se puede seguir sumando. Fue especial, fue muy lindo y bueno, el grupo de argentinos que estaba en la cancha también fue lindo compartirlo con ellos y con toda la gente que nos hizo sentir el cariño y la energía desde acá, desde Argentina. Están las elecciones, algo importantísimo, no sé si va a seguir estando, no voy a seguir estando. Como decía recién, nunca me voy a retirar de la selección por mis medios, me van a dejar de llamar. Cuando me quieran llamar voy a ser el hincha más hincha de todos, porque es un lugar único y bueno, y ni hablar en estos días cuando uno vuelve con la medalla en la mochila. Son sensaciones únicas que bueno, cuando me pasaron un montón de cosas malas se extrañaban y ahora que puedo volver a disfrutarlas lo hago al máximo.